Honrando a todas las raíces que nos hacen ser de esta tierra rica, maravillosa, resiliente, resistente, luchadora, abundante y fuerte. Desde nuestros ancestros milenarios que están en esta isla, en el Caribe, 8.000 años antes de 1492. Y nos quieren comenzar la historia haciéndonos creer un mito de extinción. Los indios no nos acabamos. Los indios encontramos en el africano un hermano, una familia. Y con amor nos fortalecimos como pueblo, como cimarrones, como mahuones. Y así estamos aquí hoy, rezándole al Padre en el cielo, a la Madre en la tierra, que nos da la yuca, que nos da todos los víveres, que nos da el anamú, que nos da la sábila, que nos da todo lo que necesitamos para vivir, rezándole a las aguas, echándole agua a nuestras piedras, tocando nuestros tambores al ritmo del corazón de este pueblo. Agradecemos todas las vidas que la colonización continúa llevándose. Todas las hermanas y hermanos que con su sangre y con su vida han hecho lo posible para que hoy estemos recordando hoy que fallaron. Fallaron porque nuestro corazón late, porque recordamos quiénes somos realmente. No somos lo que dice Europa que somos. Somos un pueblo afroindígena. Somos un pueblo rico, somos un pueblo digno, unido. Hay una riqueza que no se puede medir. Desde Caonabóa, Anacaona, Atuey, Agüeybaná, Guarocuya, Mamatingó, Papaliborio. Todas las almas líderes que con su vida despertaron al pueblo de una amnesia, de un mal sueño. Agradecemos. Le agradecemos que hoy tenemos la oportunidad de construir un futuro juntos, de deshacernos de las falsedades que no nos pertenecen, de volver a la tierra, de que los ríos se vuelvan a llenar de agua, de que la tierra vuelva a brotar, de que dejemos de contaminar nuestra única casa, nuestra madre, como lo hacían nuestros ancestros, que nos dejaron todo esto para que podamos hoy comer y vivir. Y tenemos que vivir sin destruir, honrando lo sagrado, viviendo de una manera espiritual, respetuosa, amorosa hacia los demás, independientemente de cómo sean y lo que elijan hacer con su vida. Ese es el amor de verdad, ese es el amor de Dios. Ese es el corazón puro que acepta y que ama sin condición. Así amó Anacaona, así amó Caonabó, Guarocuya, Cayacoa, Guasiba, Guatiguará, Guarioné, Luquillo, Loíza. Y así hoy nosotros amamos siguiendo su ejemplo.
Hace 527 años llegó un señor que para nosotros era un papagayo de dimensiones jamás antes vistas, como dice Eduardo Galeano. Y en ese momento no fue América la que se descubrió, fue Europa. Y descubrieron que hay otro modo de vida, que hay otro tipo de riqueza que no tiene nada que ver con el oro. Por eso tantos mitos que cambiamos espejitos por oro y todas estas cosas. Porque para nosotros lo que vale no es el oro, lo que vale es la vida, la gente, la tierra pura, el agua limpia. Esa es la verdadera riqueza de un pueblo. No teníamos guarderías, no teníamos orfanatos, no teníamos hogares de ancianos, no teníamos embarazos infantiles, no teníamos cárceles, no teníamos mendigos, no teníamos minas, no teníamos vertederos, no teníamos pobreza. Todo eso llegó con Colón. Y de todo eso nos estamos purificando cada día para volver a lo que es nuestro, a esa dignidad, esa manera de vivir digna sobre la tierra, viviendo, siguiendo el camino del corazón, que tantas abuelas y abuelos en todo el Caribe y en el resto de Abya Yala han mantenido la tradición, y este año, en esta época, es nuestra última oportunidad de escuchar a esas abuelas y abuelos que nos sirven las aguas de sus tinajas, que mojan sus piedras por la mañana, que tienen su matita de anamú, de guandul, que cuidan la tierra, que se saben la última loma y el último río, que leen las nubes, que conocen los sagrados de las cuevas. Esa es la riqueza que no podemos dejar perder, que es nuestra responsabilidad hacer lo posible para que no se pierda. Abrazando a todos los pueblos originarios, que estamos todos en pie de lucha desde que llegó ese señor, los pueblos de Ecuador, de Brasil, los Lakota, los pueblos en el resto del mundo, en África, en Asia, e incluso los pueblos indígenas de Europa que se han olvidado. El proyecto de dominación también nos quiso borrar de la historia. En nombre de esa humanidad original que es nuestra, que solo nos corresponde mirar adentro, respirar y reconocer nuestra verdadera naturaleza, que no tiene nada que ver con lo que el mundo nos presenta y nos quiere convencer, que nos identifiquemos con un objeto o con un trabajo o con una idea, cuando somos la misma representación divina hecha materia en esta experiencia. En nombre de todos nuestros ancestros, reconocemos este día como el Día de los Pueblos Originarios de todo el mundo. Algún día esta estatua bajará y todo el mundo recordará que este es el batey de la cacique Osema, que la catedral está construida sobre un cementerio, que esta zona colonial, que se conoce como zona colonial completa, es un yucayeque de la cacique Osema. Por eso el río se llama Osama todavía. A todas las personas que pueden, a través de la conexión con su raíz, encontrar esa dignidad, a todas las personas que todavía están encontrando el camino, dedicamos este acto. Y agradecemos más de 500 años de lucha, de dignidad, de reconocer verdaderamente quiénes somos con orgullo, con amor, porque a eso fue que vinimos, para eso nos dieron la vida, es para amar. Y una manera de amar es reconocer de dónde venimos, para que nadie nos diga quiénes somos. Eso lo podemos definir nosotros por nosotros mismos, gracias a la fortaleza de nuestras raíces. Anjankatu Kainuti. 12 de octubre, nada que celebrar. 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 12 de octubre, nada que celebrar.